¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Este es un estadio pensado para el juego de élite. Tiene un ambiente exquisito. ¡Nos vamos! ¡Comienza el partido! Santiago ante Audax Italiano. Cornejo. La juega profunda. Me parece que la quiere enganchar por dentro. ¡Pero qué hermoso cabezazo! Es todo mérito del defensa. Intuyó hacia dónde iba a ir ese disparo y se ubicó en el lugar justo para evitar el gol. ¡Atención con el disparo! ¡Ahí va! Estuvieron cerca de convertir. Está bien, percutó. Consiguen abrir el partido con ese gol extraordinario. Las condiciones tiene este jugador. Antes de que llegara la pelota, él ya sabía lo que iba a hacer. Pensaron que no la podía controlar, pero lo sorprendió a todos y metió ese remate fantástico que ha terminado en gol. Pelotazo largo y frontal. Abre la defensa con un... ¡Aprovecha! ¡Palo! ¡Reventó el arco! El mismo sistema. Desborde por fuera y centro al área. Para algunos puede resultar aburrido, pero para otros es predecible. Nadie niega que es eficaz. Es un pase que rompe la defensa. Gran se... ¡Allí va! ¡Le da desde ahí! Sin problemas, la ha atajado el arquero. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Atens dispara al arco. Golazo. Gol. Acarició la pelota. Hago memoria y la verdad que no la pudo haber colocado mejor. La colocó fantástico, Claudio. Bien lejos del portero, como tiene que ser. No sé si la quiso poner ahí o le salió de casualidad. Pero de todas maneras, fue un golazo. Gutiérrez. Intenta un pase al vacío. Abre la defensa con un pase entre líneas. Final del primer tiempo, señoras y señores. Se le pasó volando. Los dos equipos tuvieron buen juego en estos primeros 45 minutos. Un interesante primer tiempo nos han regalado estos dos equipos. Hubo ocasiones, goles, momentos de buen fútbol. Segundos 45 en marcha, señoras y señores. Santiago hizo algunos cambios para la segunda mitad. Veremos si al técnico le dan resultado. Buena presión, habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Atención, esta es muy buena. Ahí va a tirar. ¡Qué bien! ¡Fenomenal! ¡Así se hace! Remontada épica, histórica. ¡Impresionante! Imposible fallar algo así, ¿o no, Donaldo? Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente dónde tenía que ubicarse para que le dieran el toque final. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. ¡Qué impacto! ¡Qué impacto!
Pelotazo largo a dividir. Allí avanza con todo. Intenta un pase al vacío. ¡Le pegó! La hizo bonita, la hizo... Ahí va, oportunidad de gol. ¡Gol! ¡Gol! Apareció en el minuto justo para definir. Amplía la ventaja 2 y seguramente irán por más. Qué bien hizo la pausa para no quedar enganchado. Estaba habilitado, señores. Aleja el peligro con ese despeje. La rondó. Es un pase que rompe. Le va a pegar. Sin dudas, con eso cerraban el partido. Pozo vuelve a ganarla. Y arranca la contra. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Le entró al arco! Abre muy bien la defensa con este pase. Nada más, el árbitro marca el final. Se ha terminado el partido. Final del encuentro. Señores, ahora tiene una tarea dificilísima. No les queda otra opción más que ganar de visitante. Dígame, Aldo, ¿qué opina del encuentro? A pesar del resultado, aplaudo que hayan salido a ganar. Muchos creían que iban a jugar a rescatar un empate y hubiese sido lógico, dada la diferencia de los planteles. Es un esfuerzo que amerita un aplauso. Y bien, amigos, se acaba una nueva jornada. Muy buenas noches y muchas gracias de parte de quien les habla, Claudio Palma y mi compañero de siempre, el señor Aldo Rómulo Chapacase. Está todo dicho, no hay más palabras. Nos vamos, señoras y señores. Aldo Rómulo, gracias por tu compañía y tu análisis, que estuvo impecable. Fue un placer, Claudio. Gracias a ti.